Hola. Increíble publicidad en portugués de un señor que habla portugués, pero está hablando en inglés. Hola a todos. Bienvenidos. Se habrá notado un poquito que estaba medio trabado la pantalla de espera, pero no pasa nada. Estaba configurando acá un poco el permiso. No sé cómo va a ir. Le tengo un poco de miedo, así que vamos a ver qué tal. Espero que bien. No están viendo nada, ya lo sé. Estoy tomando mi café tranquilito, tengo acá el administrador de tareas y ahora le vamos a dar. Solamente tengo que hacer dos clics. Dios, qué miedo, ¿eh? O sea, lo escucho ultra fuerte yo, por cierto, al juego. Ahí les pongo el sonido del juego. Me dicen si lo escuchan bien. Yo creo que ustedes lo van a escuchar bastante bien. A diferencia de mí, que lo voy a escuchar como ultra fuerte. Cualquier cosa me dicen y le subo un poquito o le bajo un poquito. Eso es todo. Vamos a darle. Hoy estuve probando un poquito acá el complejo de oficinas porque quería ver el tema del frame rate y todo eso. Ya está todo configurado, está todo seteado, así que a darle nomás. Y voy a empezar en 10 minutos o algo así, creo que puse en el tweet, así que estamos a tiempo. Es más, va a 15 minutos de stream por lo que estoy viendo, así que todo bien. Bueno, espera, antes que empiece. Que me estoy olvidando de poner el chat. Ahora sí. ¡Ey! Ahí está Barney. No me quiero perder ningún detalle, pero me voy a perder cosas, ya les aviso. No tengo linterna, no tengo nada, así que no hay nada que hacer. A ver, es un motor Source, así que normal que se trabe y cargue y esto igual. Tarda bastante en cargar. Pero en realidad tarda bastante en cargar no por el juego, sino por mi computadora, creo. A ver, la computadora es lo que es. El procesador ya no da más tampoco. La cantidad de basura que hay acá en la mesa, ¿eh? Eso también. Por cierto, está el mod de Blue Shift. O sea, está la campaña de Blue Shift, creo, en Black Mesa. Así que quizás lo jugamos. Lo voy a plantear. Ahí aparece Brin, ¿no? Ese creo que es Brin. Esto lo sé, no por nada en particular, sino lo sé porque literalmente hay gente que ha sacado la consola y haber puesto un noclip. Y con el noclip vos ves todo, digamos. Vas volando y atravesas las paredes y. Y básicamente ese es el modelo de Brin. Igual que más adelante está Magnussen.
Este juego quiero jugarlo más que nada por Zen, por cómo cambiaron Zen. Hay muchas cosas que de Half-Life original, al principio sobre todo, y luego cambian. Me hacía bastante, la verdad, el Zen que vi. Por cierto, el audio no está en español, lo siento mucho. Es lo que hay. Lo que, por ejemplo, en esta intro no se ve, y es algo que se ve en Blue Shift, creo que es que durante todo el día, Black Mesa, esta mañana del incidente, tienen problemas, problemas técnicos por todos lados, tienen. Y por ejemplo, en esta intro no se ve. Es una pena lo del motor. A ver, todos los motores tienen limitaciones, pero uff. Es que en un año voy a cumplir la edad de Freeman. Y ni siquiera soy un doctor en física. Triste. Estoy más hypeado por. Estoy más hypeado por mis expectativas propias del juego, porque yo este juego lo vi cuando era una early. Cuando era una idea siquiera. No sé, jugarlo me parece como muy raro. To all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa research facility. A schedule of your analysis or radiation checkup is grounds for Me pica el ojito. determination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, Ahí está, contact the radiation Chiman. Míralo ahí el perro. Esto es como un montón, porque acá se ve, por ejemplo, que se va todo al diablo. ¿Me acabo de buguear? Ah, me está dando miedo. Los tipos ahí con la radiación a 1000. Ah, abrime, perro.
Creo que están los subtítulos activados de modo general, así que voy a poner los subtítulos solamente para los diálogos. Un segundo. Subtítulos, solo diálogos. Morning, Mr. Freeman. Ahí estamos. Looks like you're running late. Lo peor de todo es que nunca recuerdo por qué motivo Freeman llega tarde. Barney's been pretty scarce around these parts. Guess his bar tab must have finally caught up with him. Put some pep in that step, Freeman. You're late enough as it is. Can we do this later? Ufa. Le quitan la diversión a todo, ¿eh? Decir lo de la cola de caballo. Sell out. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, Ahí 20 te minutes das cuenta que el sistema va andando mal y que todo está yendo mal hace rato. Yes. They were also having some problems down in the test chamber too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Durísimo. Gordo, you're on sundial. Gordo. Could you use stopwatch? Up to it. What are you doing still running around up here? Pero por favor, no me eche. Please excuse me, Gordon. Acá hay un chat de... Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. Gordon, don't touch that. Hello, Gordon. We can talk at lunch, Gordon. Porque son todos tan mala onda que llego tarde al trabajo nada más. Okay, you got my attention, so you better make it count. We've been waiting all morning to be. Hey, it's happening! Cut it out! What the hell is going on up there? Me dieron un logro. Aquí activo una arma y dicen. What are you trying to do? Get me into trouble? Yeah, I'm here. We had a little accident up here, sorry. No más. Pido perdón. Good morning, Dr. Freeman. Gordon, this had better be important. Not. Hard to find good help these days. Yes, about that. We're going to need you to come in this weekend. What? I've already made plans. Oh, don't worry. You can always. Esto es horrible. Te hace de esto de. No, tenés que venir el fin de semana a trabajar. Gordon, I'm in the middle of something here. El loguito de Black Mesa atrás. Pero por favor. We can talk at lunch, Gordon. I'm rather busy now. You forgot to carry the two. Or was it the three? I don't know about that, Dr. Truman. Doctor Truman. Seems to me that he's just spouting buzzwords in his research papers that he picked up from perusing No sé quién es el Doctor Truman. articles. Another improper use of the Boltzmann constant. La constante de Boltzmann,
creo que realmente existe como una constante y creo que se hace mención varias veces en Half-Life de la constante de Boltzmann. Lo que no recuerdo es por qué. The buffoon spelled Chandrasekhar limit incorrectly. And what in the blue blazes is a rafflecopter? This is going to have to wait, Gordon. If this is anything less than a full-scale code red calamity, I'm not interested. You got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Terrible. Things will die down around here soon. ¿Cómo me voy a gozar esto? Me pasé lento el Half-Life 2. Me voy a pasar lento el Black Mesa. Que por cierto, después de Black Mesa viene Portal. That experiment is single-handedly responsible for inspiring my career in science. How much recognition do you think you're going to get for reproduction, though? You should focus on inventing something new and unique. No, terrible. Oh, but this is more than a replication, I assure you. For one, it shows how far our field has come since the original study was published, and to say nothing of the modern perspective necessary to monitor its influence. I mean, combined with today's technology, I've recreated... Bah, I can't stand to hear another word of this malarkey. Remind him. But here's something to think about for the next time. You and your sugar-coated ersatz are absolutely full of it. Creativity is the art of hiding your influence. Now let's get back to work. We should at least A ver. to look busy. Si estás replicando el trabajo de alguien más. Just a minute, Gordon. They need you in the test chamber. Maxwell's demon. It's cold in here. Not now, Gordon. Si se supone que estás copiando el trabajo de otro, está mal. Eso ya de por sí. Hello, Dr. Cross. Yo no soy de Dr. Cross. Haste, man. They're waiting for you down in the test chamber. Ah, está haciendo referencia a Gina Cross. Dios. ¿Cómo narran, eh? ¿Cómo hilan? Teóricamente acá debería estar Magnussen, pero está esta señora. Magnussen creo que aparece más adelante. Another day, another dollar. These double shifts are starting to get to me. I'm at the point now where I have to drink a cup just to go to sleep at night. Cheers. Can this wait till I'm off break? A ver. Me dieron otro lugar. ¿Crees que puedes reparar la máquina expendedora también? Ridiculous ties. No lo sé. Triple pleated khakis. Preposterous. And these ludicrous penny loafers. Nobody here has an eye for fashion. Elosky, Truman, Triplo, Shankton. Vaya. Heavens, I'm in dire need of some toilet paper. Me acaban de dar otro logro. Bueno, toca ponerse el traje, ¿no? Teóricamente, un traje es de Gina y otro traje es de Colette Green. Madre de Dios. Reactive armor.
Es un detallazo todo lo que pasa. 87 kilos. Mi primo. Está gordito, ¿eh? Va, aunque es medio su peso normal, creo. ¿Cómo que 15, papá? La música, es que, uff. Yo tengo como el recuerdo de que uno de estos sabría. O era el huevo. Era el huevo, capaz. Ahora puedo correr, ¿verdad? Right on through, sir. Looks like you're in the barrel today. Las cámaras. Greetings, Dr. Freeman. Just a minute, Gordon. Uf. Uf, uf, uf. Ahora tengo el zoom. No recuerdo dónde está Magnusson, la verdad, pero recuerdo que está por algún lado. Se lo ve así muy de fondo. Son como pequeños guiños para la comunidad. Dios, las pantallas de carga, ¿eh? ¿El diálogo? We should harness the remaining photonic energy to ensure resonance control. Double check the Brewster's plate's angles and make sure the superluminescent diodes are protected from optical feedback. Vaya. I assure you, we've compensated for any contingency. Digamos que va a salir mal. Y ya está. What's up, Doc? Whew, I'm bushed. Standing around can take a lot out of you. Estar parado cuesta mucho trabajo. R&R, know what I mean? Days like this make me glad all I have to do is just stand around and look pretty. Terrible. Hi, can this wait? Go bother someone else. We can talk later, Gordon. Later, Gordon. Gordon, I'm in the middle of something here. Ufa. Ah, Gordon Freeman. Ah, Gordon, there you are. Nice to meet you. Join us, Doctor. We've just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned to get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went. Es súper interesante porque la prueba sale mal porque justamente el cristal que se da lo envía Shiman. Y el cristal a su vez es entregado por Ellie Vance, y a su vez ese cristal es puesto en la máquina de testeo, en la máquina de resolución, por las personajes estos de Kate. Gordon, it's high time to start the experiment. Get to the test chamber at once. Later, Gordon. Greetings, Eli. Ahí está Magnusson. Teóricamente. Changes. They're a bit strange to just. Oh, it's about to go critical. What in the blazes is going on with our equipment? It was
never meant to do this in the first place. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Todavía trae esas piernas. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Go on, Gordon. We'll take it from here. Vaya. Este ascensor es rarísimo porque baja como una forma muy rara, de verdad. Miren cómo baja. ¿Qué necesidad hay que rompe? Level is off the charts. This is far from the glory I envisioned as an undergrad. How so? I've got two PhDs and an Ørsted medal, yet I find myself doing work best suited for an intern. Please, you do very meaningful work here. Really? Push that button. Walk over here. Push this one. Stand and stare at the screen. Push back over there. Push another button. Again. Come now, you're overreacting. I don't know how much longer I can abide these perfunctory tasks. I need more time for myself. Ha! Don't kid yourself. You wouldn't know what to do with free time if you even had any. That tears it. I'm going to check with the office upstairs and see how many vacation days I've accrued over the past 25 years. It's high time. Wow, 25 años trabajando sin vacaciones. Durísimo. Creo que tus vacaciones no van a suceder, amigo. Es durísimo. Maybe later, Gordon. Mal día para tomarte vacaciones hoy. Gordon, I'm in the middle of something here. Greetings, Dr. Freeman. Pero la verdad, hablando en serio, yo no sé qué preferiría. Si estar acá abajo y morirme, ser uno de los primeros en morirme, o sobrevivir para estar las 7 horas de lucha contra los Combine. Y luego ser esclavo de los Combine. Everybody's been looking for you, hombre. Hombre. Here he is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, but with good reason. Durísimo. It's a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And unstable. Now, as long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say que todo sale como muy, muy justo, digamos. Es todo muy apresurado para este cristal Zen. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes. Todo sale mal. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. ¿Cómo les explico que esto va a seguir mal? The higher ups will have our heads if you're we delay just postponing this the inevitable. Anymore. Vaya. Everything seems to be in order. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good, el espectrómetro en clase. Start the rotors. That way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there. Me rompió un poquito las piernas. Vaya. Very good. We'll take it from here. Power to stage one emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Bastante bien eso. Probably not a problem.
una discrepancia, es que todo funciona mal de esta manera. Y ahí está. Standard insertion for non-standard specimen. Aléjese de los rayos, es que literalmente. Como que a mis amigos les fue bastante regular, ¿eh? Es que qué bonito que escena, ¿eh? Y como no te dejan moverte rápido a diferencia del primero. Consecuencias imprevistas. Es que, uff. Qué relevancia después tiene este. Tiene ese nombre. Me pregunto si se podrá revivir. Hay no sé. Yo tengo como el recuerdo de que algunas veces lo podés revivir a este tipo. Lo podés reanimar. Al menos en el Slay original. En este no sé si lo habrán puesto. A ver si apretando la E en los momentos adecuados se puede revivir. No creo. Ok. Salió bien, ¿eh? ¿Y el de las vacaciones? ¿Cómo te digo que no te ibas a tomar vacaciones? Uy. Durísimo. Hey. He's alive. Thank God for that hazard suit. All the phones are out. I can't reach anyone in the facility. We need to get to the surface and let someone know that we're stranded down here. There's no telling what kind of danger is. My God. Come on. Science team
Durísimo, ¿eh? Fanático. No, si te digo que vas a tener una, te digo desde ya que vas a tener una mascota de esas. Había que correr nada más. Ah, pues bien, ¿no? ¿Y este man? Okay. Era vaya digamos que salió regular. Bueno, ¿qué corazón? Digamos que salió mal, efectivamente. Ay, Dios. ¿Cómo te explico? All right. I'm ready. That's right. Now time's over. Bring it on. Durísimo, ¿eh? Norman. Discúlpeme, Doc. Ah, bien. ¿Qué anda por acá? Escudo. Bueno. Digamos ahí un escudito guapo. Si lo prendo fuego al guardia, oh, no se prende fuego. Triste. Hola.
Muy bien. Bastante bien, ¿eh? A ver, qué bueno. Ahora hay un headcrab acá. Ah, te cura la máquina de sodas, muy bien. 10 de 10. Hey. La decisión de que vos no aportes un arma en este lugar es bastante acertada, creo yo. Más que nada por el hecho de que te hace sentir como vulnerable. Además, mucha gente ya jugó este juego y darle variaciones así de este estilo le da un poquito más de sentido. Para mí está bien. Pero lo hace un poco más moderno, que eso es cierto. El tema es que también es bastante risky porque los jugadores que nunca jugaron esta clase de juegos se van a sentir como un poco frustrados. ¿Dice man? Ah, bueno. Vaya. Dime, dime, dime. Ole, adiós. Puro sonido de estática. Qué juegazo, ¿eh? Ah, bien. Ah, bien. Es la crowbar.
Dios, están rotos los zombies, ¿eh? Hacen damage, ¿eh? No sé si me parece acertado cambiar los headcards de ahí. Vaya. ¿Y este man? ¿El timing son dos o es uno? ¿Cómo? Pistola. Por ahora me gusta lo que estoy jugando. A ver, es Half-Life. Half-Life 1, en este sentido. Estaba viendo porque tienen mensajes de. De email. ¿Todo tranqui? ¿Termina un poco tu sufrimiento? Vaya. Un poco de escudito, un poco más de escudo que ni siquiera lo había visto. Buena pinta, ¿no? A ver, por favor, ¿qué es por acá? La verdad no tengo ni idea. Concretamente, ¿en qué lugar estamos? Hay cosa. Está bien. Tengo que salir por acá, ¿verdad? Correcto. Acá no venía la hand, ¿eh? Me parece vastísimo cómo rompes las cajas. No sé, la velocidad con la que puedes hacer clic. Sí, se pueden dos meter. A tu casa. Vamos a tratar de gastar poquitas balas. Es el hombre torso. De Half-Life 1 acá tuvimos un bug. De que este man no moría, sino que se quedaba acá y quedaba corriendo en una esquina. Un ojito.
Toma, man, comete un ojo. Uy, me pegó un bocadito, pero de los lindos, ¿eh? Creo que prefiero disparar con clic derecho. Ajá. Un poco de vida. Ahí Shiman. Debe estar mal acá. Es que... curioso, que se pueda subir así me parece como mínimo. Esto implica que salve el men que está por acá, ¿verdad? Que sea por acá o sí. ¿Qué hace? A tu casa. La pantalla de carga. Okay. Y acá ahora hay una bien. Vida. Amigo, estás acá en una esquina. Dale. Tremendo. Oh, safe haven. No. Well, at any rate. A ver, tan seguro no estás acá, créeme. I've had my fill for excitement today. You're welcome to stay if you want. Pasan. La verdad que nunca usé las granadas esas. Más vida acá. Nunca hay nada más. Pensé que me iban a dar un logro por salvar al tipo ese. Porque es algo como que te cuesta mucho cuando lo jugás por primera vez. Bueno, no te lo esperas. Tengo... Desde que tenía alguien atrás. Acá está este man. ¿Cómo es por acá?
Vaya, no es por ahí. Parece bien. Tiene que haber algo que claramente me estoy perdiendo. Ah, es por ahí, creo. ¿No? Sí. Correcto. Adiós. Vaya. Pero este man. Por ahí quedo regulando como que el Headcrab va a seguir vivo. Pero parece que no. ¿Cómo esquiva, eh? ¿Cómo le sabe? Acá no hay nada más. Creo que me ensucié, Dios. El científico más valiente ahora. Asuntos sórdidos por atender. ¿Dice mal? Uy, me acabo de romper las piernas. Bueno. Ok. Ah, no era por acá. ¿Cómo acaba de morir ese señor, eh? Vaya. Está bastante feo, agarró una espina dorsal. Pero bueno, ¿quién soy yo para jugar? Pero por favor, dejen de robarme cosas. Gracias. El zombie ahí en la esquina. A ver, me causa gracia. Hay que ver. Lo que pasa es que como cambiaron algunos enemigos de zona, no sabe qué esperar teóricamente. O sea, hay unas cosas que son iguales y otras cosas como que cambian un poquito. No sé dónde está el man que me acaba de saltar.
por ahí hay un conducto. Aquí hay un headcrab. ¿Cómo dejó el trauma ahí el Hasley Dove, de meterte en los cosas y hacer un prefire? Acá. Rookie. Fua, como recordaba sufrir esto de pibe cuando jugaba en máxima dificultad. Pues venían los bichos de ahí, de allá, de por allá también, y era un quilombo. Y yo me acuerdo que me agachaba así y los headcrabs salían volando. A ver, campeón. Es que tengo una barreta que literalmente puede spamear. A ver si recuerdo que ahí hay un andamio que se puede pasar de gratis. Pero bueno, si este andamio no te da nada ahora mismo, es una cagada. A ver, te subís acá arriba. Munición de pistola. Cosa de traje, me parece bastante bien, bastante fresco. Como están ahí esperando a full, ¿eh? Ok, son dos tiros por headcrab. Me pica un montón la palma de la mano. No sé qué pasa con la palma de la mano, pero me pica un montón. Estoy tomando antialérgico y aún así sigue picando. No sé qué es concretamente, pero hay algo que salió mal ahí. Ya lo acabo de meter en el aire. Habrá un logro de pasar de todo el juego por la barreta nomás. Sería como muy hardcore, pero sería bastante guapo la verdad. O sea, de pasarte Gonarch o Nilan con la barreta sería como fuertísimo. Vaya, ahí se nos rompe. Lo malo de esto es que las cajas no están marcadas, las cuales te dan recursos. O al menos yo no las siento marcadas. Bueno, está bien. No sé si en este juego no se puede hacer bunny hop, ¿no? A ver, claramente muy listo no es.
La idea de esto creo que es ir por acá. Yo siempre me tiro al costado. Me pica un montón la mano, ayuda. Vete que ir al doctor, ¿eh? Aló. Pero por favor, que yo no te hice nada. Está muerto, ¿eh? Está como muy fácil, o sea, está en máxima dificultad, pero aún así está como muy fácil. Como dejó todo hecho con Kume, ¿eh? This is my kingdom come. Tengo la cabeza hecha por el internet. Pido perdón. Ajá. Uy. ¿Qué habrá por aquel lado? Exactamente, no hay ni una mierda. Muy correcto, la verdad. Me parece muy fea la barra de oxígeno. A ver, que es igualita a la... Creo que es igual a la de... A la de Harley original, pero... Ya hemos superado bastante eso, me parece. Como te levantes, te reviento, ¿eh? Estamos cerca de ver los militares ya también, creo. Siento como que el juego está muy oscuro algunas veces. Pero no sé si soy yo, si es mi monitor o qué. Creo que soy yo. Para saltar mientras corres. Ah, mira. Increíble. Game play. ¿Cómo se nota que cuando me empiezo a poner nervioso, empiezo a rascarme la cabeza, eh? También, últimamente. Las cucarachas. ¿Qué hace mierda? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Tranquilamente este juego lo puedo jugar con música porque ya no... Por favor, no te caigas. Vaya. Los jamones. Para mí son jamones. Ay, es un... A ver, me causa gracia. Casi fuera la mierda. ¿Cómo marcó Half-Life a una generación de gente que literalmente le hicieron un remake al propio juego? Es que a mí me vuelve la cabeza. Invertir años de tu vida para hacer un juego que ya existe y ya está creado. Es como la máxima expresión de amor por un videojuego. Porque lo que estás buscando no es lucrarte, sino que estás buscando que las nuevas generaciones jueguen Half-Life. Y eso es lo interesante. No sé, a mí me vuela la cabeza eso. Vaya. Regular, ¿eh? Creo que por acá está el tipo del ventilador. Que creo que no me va a aportar nada más que munición, pero... No sé, no, hay cosas como que cambiaron, pero no entiendo por qué cambiaron tanto. ¿Para qué te esfuerzas en hacer esa sala cuadrada? Este man está... Ah, está vivo. Este se rompe, ¿verdad? Right. You're heading out there by yourself. Vení conmigo, pa. I'm staying here. I don't want the chance missing the evacuation team. Terrible. Que la música, ¿eh? Ah, que agarramos la escopeta, ¿verdad? Esta parte me gustaba un montón a mí. Como comió por ahora, ¿no? Sí, de golpe. Ah, sentadito de pan el jamón. ¿Papá? Pero por favor.
¿Qué dice? Follow local evacuation routes, which have been marked by local authorities, and only use one vehicle. Do not return to the warning area until the all clear has been given. If you are not in the evacuation zone, stay where you are. If you are within the evacuation area and have no transportation, locate your nearest police department or military officer. Do not use telephones or cell phones, except in the case of emergencies. Stay tuned to local news media outlets for further details and mensaje re genérico, ¿eh? No hay nadie. Ah, esta es la parte donde recibimos la escopeta. Genial. Hey. Se pegó la cabeza de mi amigo, pero por favor. Yo creo que tu amigo está bastante muerto. ¿Cómo le venís a robar todo, a este tipo también? Porque este tipo está acá con su amigo, bueno, que su amigo está infectado, pero de acá a la China. Pero ¿cómo le venís a saquear todo? ¿Dónde va? ¿Estás ahí conmigo? Increíble. Pero por favor, este men, me da traición el perro, ¿eh? No, no, para venir. Yeah, let's go. You feeling lucky? Dale, pago poder. Bastante bien, munición. Bueno. O sea, como muy por sentado de que los científicos tuvieron la culpa, pero no se da para nada por sentado de que es algo fuera de ese contorno, no sé. All right,
tear some shit up. Los televisores viejos, eso. Bien. Let me get out of your way here. So much for wishful thinking. All right. You scout on up ahead. ¿Por qué? I'll secure this area. Vaya. Entiendo que hayan cambiado ese puzzle, pero facilitaron un montón ahí el gameplay. A full, ¿eh? La torreta había una forma de desactivarla y no recuerdo cómo. ¿Qué dice? Por favor, si ve que la puedo romper. Decime, por favor, que la puedo romper así. Por favor, No, no creo que se pueda ir. Qué triste, porque antes se podía romper así. Ahora, ¿dónde estaba la sala secreta de esto? Acá atrás, ¿no? Perfecto. Aunque claramente no sé si la desactivé o si es que la fundí, porque literalmente quedó ahí quietita. Ok. Por ahí no se puede, así que nada. Acá vamos a abrirlo a nuestro amigo para que venga por acá. Dale, pa. Yeah, we might live longer if we work together. Durísimo. Acá nos queda tiro otra torreta. Otro guardia. ¿Viene o no? Ah, bien. Bueno, somos dos, Ow! Watch out for those little buggers! Help me! Bring it on! A ver, papá, si no disparan. Yo magia no hago, la verdad. Creo que por allá hay un médico todo cagado. Doctor. Sorry, Freeman. Happy trails, you poor bastard. Oh shit, not you. I got you.
tore them to pieces. I don't think we should stick around. Vaya. Quiero un pedacito de corazón. Ah, te echo un ojo. Por aquí vienen. Se acaba de morir el guardia de seguridad. Uy, me acaban de surtir, pero lindo, ¿no? ¿Aló? Una pinta, ¿no? ¿Por ahí? Pero ¿y este man que está acá atrás? La traición, hermano. Dale, pa, vos podés. Tómala ella. If you're trying to escape, I'm coming with you. I'm not so sure we should go to the surface. What if the world finds out what we're doing down here? Suit yourself, Clifford. Which way out of here? El más valiente de Black Mesa. Man, how cool is this? I'm going to wait for a more commodious rescue squad. Buena. Let me get out of your way there. Toma. Toma. Pero por favor, que seas doctor, tenés un doctorado. Lo mínimo que puedes hacer es agarrar un arma. Terribly sorry. Oye. A ver, ni. A ver, pa, quédate acá. Que quiero ir a revisar esto, si es que me deja. Puedo subir acá. Ah, ahora sí, muy bien. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué tiene esto de secreto?
Voy cargando la verdad. Fua, ya son las 3, viejo. Permeable infraestructura. Me dieron un logro. Creo que me muero. Bueno, supongo que está bien. Que es una forma diferente de pasarte esta parte. Interesante. Parece que sí, que es otra forma diferente de pasarte esta parte. O acá están mis amigos. Excuse me. This looks like a safe place. Lead the way, Freeman. You go on without me. Let's get this over with. Hey, look up there. I just overheard a secure access transmission. Soldiers have arrived. Los soldados han llegado. Of course, I have my doubts that we'll live long enough to greet them. A ver, creo que no llegaron a salvarnos. Oh, be honest. That's enough excitement for me, thanks. I've got my little corner, and I'm sticking to it. Pues bueno, derechitos para arriba. Para arriba. Mano. Hey, check your six. Nobody back home is gonna believe this. Excuse me. Este papá se está tanqueando todo, ¿eh? Se está jugando la vida acá. Hace rato viene con nosotros encima. No es como el otro que quedó ahí medio cayéndose a pedazos. Ok. Hey, what are you still doing down here? Get topside. Your troops are coming in to save us. Vení porque nos vamos a divertir un ratito. All right, I'm ready. Please excuse me. Like that? Huh? Ha! Bullseye. Vaya. Oh, that was awkward. A ver, sinceramente pensé que acá iba a estar el Bull Squid, pero se ve que no. No entiendo el motivo por el cual no poner acá el Bull Squid. Chata. Vamos a subir para arriba. Ah, no, vamos a subir para abajo, ¿no? Bueno, que... I'll secure this area. Okay? I'll wait here and help anybody else who comes by. Hmm. Acabamos a la oficina que está acá cerca, que tiene un montón de cosas. Recuerdo eso. ¿O no?
Era por acá. Esto sí entiendo, por ejemplo, que lo hayan cambiado. Y tiene sentido que sean cosas de ventilación. Cada vez son más viejos los que tengo. Ah, bien. Le están dando todo, ¿no? Buenísimo. Acá teóricamente debería aparecer Shimon, ¿no? Ah, no aparece Shimon. La baja, ¿eh? Borgir. Tengo la cabeza hecha mierda por los memes. ¿Acá hay algo? Than this, or can it? My bad, Freeman. Pues bueno, me parece que se quedan acá. Hey, did you hear something? I thought I'd be protected in here. Is there no safe haven from these abominations? Creo que no. A ver, bastante risky también guardarte acá. Llegó muerto. ¿Qué onda esto? Por acá no, es por allá. Más granaditas, escopetita. ¡Ey! Oh, pensé que se rompería como en el original, qué triste. ¿Se abre? No. A tu casa. Por Sonso. No
No sé, siento que el Bullsquid se muere muy rápido, la verdad. Le acabo de meter un escopetazo también, a ver, de lleno, pero... Para no haberlo puesto antes... A mí me parece como... poca vida. ¿Y ahora qué? ¿Qué había que hacer acá? Ya ni me acuerdo. Okay, hay que poner una manija acá. Que no tengo ni idea dónde está la manija, la verdad. Ah, voy. Ahí no. Uy, yo estoy cieguísimo, soy un desgraciado. Si me digo ahí, ¿no? Sí, súper convencido. Ahora sí. A ver, es como pasarte de Half-Life 1, pero con una skin. Y con una jugabilidad mucho más fácil, me parece. Es más, por lo menos máxima dificultad, porque es lo que estoy sintiendo. No me digas que me quede corto. Ah. Que está bien, a ver, para ser un fanmate. Es una locura, la verdad. Ya hubiese querido que salga hace 10 años atrás. A tu casa, papá. Parece una barbaridad que gente haya hecho esto. Y el Blue Shift me parece que también lo vamos a jugar acá, ¿no? No iba a jugar el Blue Shift porque teóricamente no era del todo canon, pero... Igual que si el Opposing Force está acá, también le vamos a dar. Eso debería abrirse. ¿La pistola capaz? ¿La escopeta? No. Listo. Eufi, qué triste. Por favor, ¿eh? ¿Este man? ¿What the fuck? ¿Y este Ronan? A tu casa. Se escuchan ruidos de zombie por todos lados, ¿eh? Eso sí también. Con los elevadores fuera de servicio, we can still climb. O sea, esa frase, el tipo. Mira. Bueno, me causa gracia porque el tipo que desarrolló esa frase dice de que. Cada vez somos más. Somos 5 ya.
A ver, me causa gracia que seamos tantos, la verdad. Uy, tomá, me la comí toda. Acá está el man. Este rando. Se dispararon entre ellos los muy idiotas. Lo están dando todo, poca broma. Uy, se murió el médico. Es su culpa, no lo protegieron. Se re murió el médico ese. El médico, la tengo, El doctor. Que en realidad no son doctores, son científicos. Be careful of who you speak to up there. If the public were to hear about this, it would be a media circus. Vaya. En serio, es lo que te preocupa, la prensa. Acabamos de crear básicamente zombies. Hay alienígenas, lo que te preocupa es la prensa. Voy a guardar acá porque tengo recuerdos con este salto de miedo. No, no te caigas. No, me partí la piernita. A ver, puede ser que lo haya tirado yo. La verdad que puede ser bastante asequible que lo haya tirado yo. Pero por favor. Hay que seguir los tablones. Yo acabo de decir climb. ¿Y ahora por qué baja el ascensor? ¿Y esto para qué? ¿Para qué me dejas abrir esto? No entiendo nada. Pero nada, Por si te caes. No sé, no lo entiendo. Junté como un equipo de 5 personas y se quedaron ahí. En las puertas del ascensor. Tristísimo. Enemigos a la vista. Vaya. Vaya. Bueno. Dar una coca. Le da un sorbito. La verdad que lo que me esperaba es que le dé un sorbito a la coca ahí como. Qué rico. Okay.
supongo que por acá. ¿Esto qué es? ¿Un brazo o una pierna? ¿Estas son bombas? Ok, no tiene pinta que sean bombas. Voy. Okay. Acabo de tirar otra granada, ¿no? Sin querer. Pero por favor, ¿cuánto quitan estos señores? ¿Son de metal? O el crack. Lo acabo de pulverizar. O el disparo secundario de la escopeta está roto, por lo que veo. Pero roto, ¿eh? No tiene sentido alguno. Eso sí, como dispares mal, queda jodido así, a ese nivel. Está, ya tengo más o menos un plan entonces. No había disparado lo suficiente, la verdad. Que esquiven me parece una barbaridad. Uy. Ahí. Me acaban de dar un logro que se llama psicogestión. Dios mío, no sé hablar. Pues bueno, ¿no? Pero por favor, ¿por qué son tan duros algunos y otros no? A tu casa, apenas te transportaste porque sabía que iba a aparecer ahí. Me sorprende, no sé si es que yo soy malísimo y le erro todos los tiros, que puede ser claramente. Ok. Ajá. Se puede subir por acá. Uf. Ay. Quitan, quitan. O sea, no es como el juego original de que perdés poca vida, perdés bastante. Bueno, podría agarrar las cosas, ¿verdad? A tu casa. Lo que esquiven me rompe la cabeza, no me espero que esquiven. Y si yo agarro la escopeta tarda muchísimo, la verdad. Porque acaba de disparar. Se quedó con el input anterior, calculo yo. A ver si me puedo curar tranquilo. Interesante un rato es, la verdad. Me gusta que algunos
lugares estén como rediseñados, entre comillas. Ole. Vaya versión. Acá no aparecen los militares. Vaya. Well, do you have any idea what to do next? Más o menos. ¿De qué sirve el doctorado ahora? ¿Pero qué, quién sos, crack? A ver, tiene un buen punto. ¿Para qué sirve el doctorado? El tema es que... ¿Te acabo de pegar un tiro? Me pareció... Correctas. ¿Cómo espera ahí sentadito? Ese soy yo, definitivamente. ¿Qué hace mierda? ¿Quién le disparas, crack? Vaya. Buah, está todo flama. Me gusta un montón cómo está reestructurizada esta arma. Y da su toquecito. Recomiendo muchísimo más jugar Black Mesa que Half-Life 1, la verdad. Actualmente me parece lo mismo, en esencia. Me parece también re significativo que griten un montón. Uy, me acaban de tirar una granada buenísima. Por las dudas.
Acá no hay nada. No, no hay nada. Vamos a seguir. Escudo. No hay arma, no hay nada. Perfecto. Seguimos. Sinceramente no sé si es más largo o más corto que el otro. Sé que va a haber algunas partes donde me voy a quedar bloqueado seguramente. Y tengo muy altas expectativas por Zen, no sé por qué. ¿Qué hace mierda? El ruido del disparo ya es un montón. No sé si me tenía que meter acá. Sí, creo que hice bien al meterme por acá. Porque este es un camino opcional. Para encontrar un tipo que está por acá. Uf. ¿Cómo acabas de comer pito, amigo? Una cantidad de tula bastante significativa. Full escopeta. Poca broma, ¿no? Tres tiros de escopeta. Ese no es uno. ¿Lo maté? Sí, lo maté. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde chota estás? No te veo. Está ahí. Lo vi. Creo que lo maté. No la tengo del todo clara, pero creo que lo maté. Mirando un poco porque quiero ver si hay munición, escudo o algo. Que la munición parece que no, pero se agota bastante rápido.
acaban de tirar otra granada, me parece. Uf, en la cabecita le pegué ese último tiro. No tengo vida, ahora con la tontería. A ver, tiene sentido, igual. Me gusta lo que estoy jugando. ¿Qué hace mierda? Sigo repitiendo, me parece muy fácil, la verdad. Por más que tenga poca vida en este momento, me parece como muy fácil por ahora. Que está bien igual, no me estoy quejando. Pero para mí, que yo ya jugué Hatay, en ese sentido digo que es fácil. ¡Fua! Ese acaba de comer, pero rico. Uf, es que meten. O sea, cuando menos te das cuenta, está jodido. Está rota la puerta, ¿eh? Ah, tu casa. No sé dónde están los otros, no los veo, pero sé que hay alguno más. No sé qué acaba de pasar, pero algo pasó. Vi algo que pasó en este monitor. Estoy mirando, sigo transmitiendo y está todo relativamente bien. Sí. Pero algo pasó con este monitor, no sé concretamente qué. No sé cuál es el objetivo secundario, pero... mamita.
Mamita, pollo querido. Es poca broma, pero... No sé cuántos episodios son, cuántos episodios son. Por curiosidad. Son 20. Y vamos por... Capítulo 5. O sea, vamos a un cuarto del juego. ¡Fua! Un cuarto del juego, 2 horas. O sea que... 6 horitas, 8 horas, 6 horas, sí. Calculémosle que muera un poco porque voy a estar en máxima dificultad. 6, 7 horas, 8 como mucho. Pues bien, ¿no? Yo acá me quedaba peleado con el helicóptero y no tiene ningún sentido. Cuando era pibe, me quedaba acá peleado con el helicóptero. Me costaba horrores esta misión. ¿Qué hay por acá? ¿Hay algo o no hay nada? Ah, no hay nada. No hay nada. No recuerdo ni siquiera a quién le vi jugar esto. Ah, a Runiten creo que era. Sigo a mucha gente. Por ejemplo, a Runiten no lo veo hace años. Ya. Bueno, hace años, quizás estoy exagerando, como hace meses no lo veo. No por nada en particular, sino porque no tengo tiempo. Es lo que digo siempre, no. Me siento mal por seguir gente nueva porque no tengo el tiempo para ver ya los que ya tengo. Bien, por lo menos acá dejar un vídeo de algo. Voy a guardar y quiero ir allá. Más vida. Munición de escopeta. A ver si vamos a guardar. Pues ya no hay nada, ¿verdad? No. Así. Un poquito de munición. Y ya está. Ahora sí, vamos a guardar acá. Y allá hay un tipo que le quiero disparar, pero a pleno. ¿Sigue siendo lo mismo? Tiene pinta de que más o menos lo mismo. Uno menos. Uf.
complicado, ¿eh? No entiendo cuál es la mecánica acá, pero... O sea, no sé cuál es la mecánica de ese seducir. A tu casa. Acá no es. Es acá. Ok. Me gusta, me gusta. Hermano, recién llego acá, dame un segundo. Estoy juntando ahí unos pobres recursos y... Todo humilde. Nunca recuerdo acá por dónde es, así que nos vamos a divertir un rato. Espero que solamente hayan dejado un camino, porque el sentido de exploración ahí era entre nulo y horrible. Además, los enemigos siempre bajaban de forma ilimitada. O sea, había cosas ahí que eran muy raras. Ah, está bien. ¿Alguno más? Varios más. Pero por favor, ¿pueden dejar de ponerme headcrabs en cada esquina? Por favor, No, Bruno, es que a los headcrabs les gusta estar en la oscuridad y en las esquinas y... Mi. Eso no resultó muy bien, ¿no? I've killed 12 dumbass scientists and not one of them fought back. Sucks. Shit. Come on. Ah, campeón. Acá tenemos un científico que se defiende. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Ah, seguro. No hay subtítulos, lo siento. Qué triste, no me dejas ir por ahí, no quiero ir. Yo solamente quería ser feliz. Tremendo.
Suena tremendo. Dios. ¿Esa referencia? No la tiene nadie, ese es el problema. Acá no había unos headcrabs. ¿Están arriba? Aló. Acá en el juego original había un zombie retraición acá. Me gusta porque literalmente está la llave ahí puesta. Olvídense de que este juego no sé si lo voy a completar al 100%. Por ejemplo, el episodio 1 y el episodio 2 de Half-Life no los completé al 100%. Me dio mucha pereza. ¡Ey! No, pero yo no quería bajar, yo no quería. Quedó triste, ¿eh? Supongo que esta será una forma segura de bajar, pero... triste, ¿eh? Yo quería bajar por el ascensor. Suena tremendo. Qué bien. Ay, Dios. Capítulo sobre rieles. Vamos a ir sobre rieles, ¿eh? Ah, mira, vas moviendo la velocidad como querés. Me gusta, me gusta. Ay, su puta madre. Me parece feo que haya saltado y... va, a ver, tiene sentido. La verdad prefiero morirme, ¿eh? La vida que me dejó, prefiero morirme. Una duchita acá en el ácido. A ver, tiene sentido que yendo a la velocidad que vas que saltes y que te tire un poco para allá. O sea, tengo que saltar antes. Tenerlo en cuenta. Yo siempre hacía esto. Desde que descubrí que esto
se rompía, digamos, o caía el ácido ese. O le hacía retirarme, saltar así como antes. A ver, salté justo, bien. Ahora voy sobrado. Suena tremendo. ¿Y este man? Es que lo destruya literalmente con un escopetazo. Me parece excesivo. Ah, ya sé qué parte es esta. Acá abajo no hay un bullsquit. Vaya, no lo hay. Por algún motivo no quisieron agregar el bullsquit. Debería estar ahí. Ah, lo pusieron acá. Se murió. Vaya ojetes mayores. Crack. Parece un cocodrilo. Estoy mal de la cabeza por comparar un bullsquit con un cocodrilo, puede ser. No, no. Adiós. Ay, Dios. Qué cosa maravillosa, ¿eh? Suena tremendo. Ay, no. Los jamones estos con patas. Hermano, ¿qué me pasa hoy los ojos? ¿Dónde había un zombie? Vaya, creo que pereció. Está bien. Quiet.
Vaya. A ver, me gasté toda la C4 de la emoción, creo yo. Hermano, te acabo de tirar dos granadas, por favor, basta. O sea que hay que medir bien, no se puede hacer como el 1. Está bien. Pero ¿por qué no bajo? Vaya. Por algún motivo no quiero bajar. ¿Me deja entrar o no? ¿Qué pasó ahí, por favor? Bueno, no sé qué pasó ahí, no entendí qué pasó ahí, pero volé. ¿Hay algo? No. Está bien. Pusieron señales para saber si ya está esta parte o no. Y eso se agradece un montón, la verdad, porque me acuerdo que esta parte cuando era pibe me costaba horrores saber qué parte había hecho y qué parte no. Pero horrores. Podría usar otra cosa en vez de hacerlo. Adiós. Por las dudas, hermano. Ah, pero... Ajá. Un respiro, por favor.
Vaya. Okay. Ah, esto es lo del ventilador gigante. Ay, madre de Dios. Ay, mamá. Ah, tu casa, te quedas ahí. ¿Por qué me dejas entrar acá? Tiene pinta de que tenemos que bajar. No les voy a negar, no recuerdo nada de esta parte, pero nada. Está muy bien lograda la sensación esta de que todo va a seguir mal. Ni idea de lo que estoy haciendo, la verdad. Si cierro esto, ¿puedo abrir esta? No. ¿Puedo abrir esta? No. Ni idea qué pasó acá, no entiendo. Bueno, un guardado rápido y ahí para arriba. Okay. Creo que comprendo. ¿Por qué tengo 26 de vida? No tengo ni idea, ahí sí. Un poquito de vida. Estaría guapo. Jaja, soy stripper, no tengo vida. Que si le pego a la pared esa murió, ¿eh? Yo quiero que la cuenten como mi... como parte de mis asesinatos. No.
Yeah. ¿Y esto? ¿Dónde va? Te ha hecho todo lo justo para molestar, ¿eh? Diosito, vida, qué rico. Qué rico, pa, qué rico. Vaya. Bueno, esta parte ya está. Vida ahí a la derecha. Ahora tenemos que ir al abajo. Hay que irse abajo del todo, ¿eh? A ver. Yo no me voy a dejar intimidar por nadie, ¿eh? Menos por un zombie. Hay que matar a ese man. Pero por favor, te metí un escopetazo desde allá. ¿Te querés morir? Igual siento como que me falta un montón de cosas por activar. Están bien conseguidas las... Bueno, primero que nada, las cajas no tienen ningún feedback. O sea, no sabes cuál caja tienes que romper para... recibir munición, así que terminas rompiendo todas las cajas. El problema está en que... ¿qué te hace el dormido? El problema está en que cuando rompes todas las cajas, te sentís como mal cuando no hay nada. O sea, hay sensaciones de videojuegos que deberían estar. Ay, te disculpa, te molesté la cena. Qué bomba. Me agarraron por sorpresa, no sabía que aparecía. Va para abajo. Ahí está la escalera. Hay que saltar allá para acá.
Hola, va. I hope no one expects me to go stop. Espero que no crean que voy a encender el generador. Smither bajó y jamás volvió. A ver. Sos el más valiente también, ¿no? Una vez que no la criatura la destruye, podemos escapar por los túneles viejos. Ah, está bien. A ver. El generador es esta cosa de arriba, genial. No. Me niego. Entonces por ahí no es. Acá hay un bicho de estos grandes que un escopetazo y muerto. Hola. A ver, creo que tu compañero y amigo creo que quedó acá. ¿Era eso nomás? Raro, ¿no? A ver, claramente no está porque ya se habría activado, pero... ¿Tenemos que ir para allá? No soy científico, pero creo que... Uf. Este es mi escondite. Bueno. Esto ya está. Está mejor hecho esto. Original, la verdad. A ver, está mejor hecho, pero el otro era más gamey. O sea, se notaba más que era un videojuego. Oh, mete los vortigones, eh. No tengo que reventar la cabeza, que a ver. Alguien restauró toda la energía. A ver, es que alguien restauró toda la energía. Fui yo, hijo de puta. Dame mi mérito. A ver, me pueden acusar de violento, pero es que, uff, me revienta la gente que no admite los méritos de los demás. Los logros de los demás. A esa gente hay que meterle un escopetazo en toda la boca. No sé cuánto más me queda. Era el generador, el combustible y no me acuerdo más. Para mí falta una más. Si lo de pensé que había un zombie ahí. O sea, cuando ves algo por el costado del ojo, viste. ¿Por qué se trabó ahí? No sé. Ah, bien. Adiós. A ver, ¿dónde quedó? Ah.
A ver, no tengo más bombas, no sé qué hacer la verdad con vos. Están encendiendo teóricamente un cohete. Well, I guess it's true. If it bleeds, you can kill it. A ver, es una frase de mierda, que le pedí, crack. I'll stay back here. Teóricamente, entonces, cuando encienden esto, siempre revienta en todas las fallas. Me alegra que hayan puesto acá una escalerita. Me reconforta. Eso bajar más rápido, eso también. Pero bueno, entiendo la necesidad de. Vaya. ¿Es esta mi arma favorita del juego? Puede ser. Solamente había esto, ¿verdad? Cuestionable, la verdad. Por favor, déjame irme. Gracias. Increíble. A la primera. Me acabo de tirar. Uf. Le pego a la marida. Me pica un montón en la nariz. Ojalá haber tomado cocaína, pero no. Algún día va a venir alguien y me va a retar por esos chistes. Me va a decir, pero ¿cómo puedes decir semejante barbaridad? Y yo voy a tener que decir, discúlpenme, es que soy tonto. Y van a decir, ah, era eso, sos tonto. Ahí va. Tuki. Es ahí, ¿no? Creo que ahí está bien. Y esta violencia. Medio justito los saltos, ¿eh? Espero que esta parte esté mejor hecha que el profesional, que el Half-Life original, porque esta parte era horrible. Si llegabas con poca vida, creo que te morías siempre, entrabas en un loop de muertes y era un soplo. Lo recuerdo ultra mal esta parte.
Pero ultra mal, ¿eh? Vale. Bueno. Ok, escopeta y magnum, Vaya. A ver, esto sí te lo creo más. Es durísimo, ¿eh? Pará, hermano, yo no hice nada. Vamos a guardar rápido. El tubo entró justo también, ¿eh? Es que te hace puré enseguida. A ver, crack. Estoy haciendo daño yo solo, puede ser. Hay algo que no estoy viendo. Me hacía esperar un rato. A que se aburra y se vaya. Fuertísimo el tema del agro. Me vio, efectivamente. Ay, mamá, no llego, me morí. Me desesperé con la escalera. Triste. Quizás debería haber aprovechado mientras estaba peleando con los militares. En el original daba igual. Este tipo de era suficientemente rápido, se ve que ahora sí.
y medio. No, se ve que hace el mismo giro una y otra vez, así que me imagino que habrá que correr sí o sí por el lado de la derecha por donde él sale. A ver, igual, esto es un lugar de mierda, ¿eh? Porque acá te puede disparar el tipo tranquilamente. Ah, me voy. Ya me voy, adiós. Ok, por allá Vortigo, sí, por acá tiene que estar. Bien. Está bien. Me están llamando de trabajo. Vaya. Tocará terminar el stream. Es que tampoco quiero parar el stream ahora. Que se manejen. Es viernes. Pasando. El hombre más responsable con su trabajo, ¿eh? Soy increíble. Es que me enoja. Como va. Siempre el último día. Siempre algo. Ya me van a despedir igual. Así que... Dios, qué asco. Hay una mosca dando vueltas por acá. Pues bueno. Okay, acá hay Marines. No puedo pasar. No. ¿Puedo seguir subiendo por ahí? No, por acá.
cargando. Ah, bien. Bueno. Eso fue rápido, al menos. ¿Quién más está por acá? Esto es lo que yo creo que es. O sea, ¿esto es un tiro y un muerto? Mira la pinta. No, esto no es un tiro de un muerto, pero casi. Recargar el escudo. Que recargar. Y ahora vamos a darle. Qué guapo estaría poder tener luz acá, ¿eh? Me parece que abusa mucho de las zonas oscuras el juego. Es lo único que lo encuentro medianamente malo, pero tiene sentido que no haya luz y aún así siento, no sé, siento eso, como que abusa mucho. Bueno, voy a tener que cortar el stream, me parece, porque están llamando, pero a muerte por el trabajo, no sé qué les pasa hoy. Odio cuando son así. No es complicado enviar un mensajito de WhatsApp y esperar. Pero bueno. Atención al público, no lo entenderías. Bueno, vamos a dejar esto más o menos encaminado y no, lo vamos a terminar. Lo terminamos mañana. Mañana es terminar a la mañana. Pero bueno, encima mejor terminar ahora porque también tengo que limpiar un poco la casa. Viene mi hermano. Viene mi sobrino. No sé si viene mi cuñada. Así que hay que dejar más o menos presentable acá. Lamentablemente hay que terminarlo. La verdad no tenía muchas ganas de terminar, pero bueno. Yo no elijo la vida me elige a mí, supongo. Vamos a dejarlo acá. Acá un guardado, guarda partida, creo guardado. Hermoso, listo. Muchas gracias a todos por estar acá. Les deseo.